¿Qué tenemos que hacer nosotros? Erradicar la corrupción, que es fundamental. Y yo le he dicho que el 16 de agosto, y eso es un compromiso firme, el 16 de agosto del 2020, vamos a imponerle un impedimento de salida a todos los funcionarios de este gobierno para hacer una revisión de todos sus bienes. Y partiendo de ahí vamos a construir una comisión independiente de ciudadanos y abogados para empezar a construir y preparar esos expedientes para luego someterlo a la justicia, condenarlos a todos, arrebatarles lo que han quitado al pueblo, lo que le han robado al pueblo, y entonces en el marco de la reforma penitenciaria, los reos los vamos a poner a trabajar. Y por eso es que yo he dicho claramente que cualquier funcionario público que haya incurrido en la malversación de fondos, lo vamos a ver asfaltando las calles, trabajando para embellecer las ciudades y el país, porque hay que terminar con ese mal endémico que está destruyendo al país y sometiendo a los más pobres de República Dominicana a unas condiciones infrahumanas. Una burla del presidente decir que somos un país de clase media gracias a ellos, cuando la realidad es completamente otra. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Un gobierno donde se cumpla con lo que nosotros nos proponemos, construir un nuevo modelo en el ejercicio de la administración pública, democratizando el país, descentralizando el gobierno y poniendo en manos de la ciudadanía el poder. ¿Qué le digo yo a la gente? Nosotros vamos a empoderarlos ustedes, vamos a hacer que ustedes elijan los gobernadores de cada provincia, que ustedes elijan los jueces de cada provincia, el presidente de la Cámara de Cuentas, para que ustedes sean los que tomen la decisión, lo que ustedes quieren. ¿Quién conoce las necesidades de cada provincia mejor que el pueblo? Ese es el modelo.